Señor, abre mis labios.
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Invoquemos a Cristo que se entregó a sí mismo por la Iglesia y le da alimento y calor, diciendo: Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
Bendito sea, Señor, pastor de la Iglesia, que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida. Haz que sepamos agradecerte este magnífico don. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Mira con amor a tu Grey, que has congregado en tu nombre. Haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Guía a tu Iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad. Que tus fieles, Señor, cobren nueva vida, participando en la mesa de tu pan y de tu palabra, para que, con la fuerza de este alimento, te sigan con alegría. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Señor Dios, que nos has creado con tu sabiduría y nos gobiernas con tu providencia, infunde en nuestras almas la claridad de tu luz y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Todos los días nos reunimos en este lugar sagrado para celebrar nuestra fe, para sentir la presencia de Dios en nuestra vida y también sentirnos amados por la Madre que constantemente nos recibe con cariño y amor. Vamos pues a unirnos en este momento de acción de gracias. Pedimos por las necesidades de Liana Sierra, Isaac Sierra y René Hernández. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que quisiste proveer de pastores a tu pueblo, infunde en tu iglesia tal espíritu de piedad y fortaleza que suscite ministros dignos de tu altar y los haga ser valientes y humildes promotores del Evangelio.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes: la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. Esto es lo que atrae el castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Todo esto lo hacían también ustedes en su vida anterior. Pero ahora dejen a un lado todas estas cosas: la ira, el rencor, la maldad, las blasfemias y las palabras obscenas. No sigan engañándose unos a otros. Despójense del modo de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios, que lo creó a su propia imagen. En este orden nuevo, ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios. El Señor es bueno.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: «Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre de ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas». Palabra del Señor. Gloria, gloria a ti, Señor Jesús. El mensaje de las Sagradas Escrituras, y más concretamente el Evangelio, ciertamente tienen una enseñanza en vistas a las realidades trascendentes. Es decir, es una invitación a fin de que nosotros contemplemos nuestra existencia más allá de esta dimensión terrena, meramente pasajera. San Pablo nos ha dicho: puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo y no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Sin embargo, también se está proponiendo un estilo de vida que podemos asumir ya desde nuestra realidad presente. Todo cristiano participa ahora de la íntima unión con Cristo a través de los sacramentos y vive la experiencia de resurrección por la fuerza de su bautismo. Está llamado también a colaborar en la transformación de las estructuras y sociedades desiguales. Las bienaventuranzas también son un proyecto para lograr la auténtica felicidad tan anhelada en todos los tiempos. Ciertamente, la felicidad que propone Jesús se distancia totalmente de los criterios que propone el mundo, demasiado centrados en intereses egoístas, en la acumulación de bienes, en la vanagloria, los triunfos humanos. Por eso también hay unas malaventuranzas,
unos lamentos ante la gente que ya tiene ahora su consuelo. Jamás vivirá la experiencia de consolar, de tener hambre de la alegría de los pobres, y lamentablemente no disfrutará de la presencia de Dios, un Padre rico en misericordia. Cuando Jesús contempla a sus seguidores, sin duda descubre a la gente sencilla, artesanos del pueblo, campesinos, algunos catalogados como pecadores y gente de la mala vida. Son los que han aceptado su mensaje, caminan detrás de él y se alegran con su presencia. Sus mismos discípulos son sencillos pescadores. La experiencia que vive el Señor es la alegría de ser una buena noticia para ellos, una luz de esperanza para un pueblo desprotegido. Su propio proyecto de vida, anunciado en la sinagoga de Nazaret, se está desarrollando plenamente en cada encuentro, enseñanza y actitud. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Por eso, cuando Jesús proclama felices a sus discípulos, lo hace como una respuesta a la generosidad que han tenido de aceptar su llamado, y los invita a sentirse protagonistas de una nueva sociedad donde se lucha por cambiar los parámetros de la verdadera felicidad. Las riquezas frecuentemente producen desdicha, preocupación, falta de sueño, divisiones entre hermanos o familias, crea sociedades desiguales donde hay categorías de personas y se discrimina a los de otras razas y culturas, provocando las rivalidades, la inseguridad y el crimen, las indiferencias ante el dolor y la inmoralidad. En estas circunstancias, imposible dejar penetrar el reino de Dios en nuestro mundo. Esa realidad es un mero sueño, porque somos nosotros quienes o aceptamos la presencia de Dios en nuestra vida y lo reconocemos como nuestro Rey y Señor, o lo desterramos de nuestros ambientes y las consecuencias las sufrimos también nosotros. No basta con gritar que queremos hacer presente el reino de Dios. Es indispensable trabajar en nuestra vida personal, en nuestras comunidades y en los ambientes de fe. Es necesario tomar conciencia del nuevo orden que trae Jesús. Él tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. En este orden nuevo ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino Cristo es todo en todos. Aquí radica la felicidad verdadera, que no es otra cosa que la presencia de Dios en nuestra vida. Un Dios que es Padre y que ama a todos sus hijos, no hace distinciones e invita a todos a su banquete. Por eso el reino de Dios solo lo reciben los pobres, aquellos que sienten hambre y esperan el pan de cada día como un don de lo alto. Son capaces de compartir y disfrutar de la alegría de comer con el hermano que nunca les podrá pagar. Cuando el pueblo de Israel había experimentado la esclavitud, la pobreza, el hambre, es cuando descubrió al Dios que se pone del lado de los débiles. Cuando él tuvo que ser peregrino por el desierto y forastero en tierras extranjeras, sintió más cercana la presencia de Dios que da la vida y la libertad. En cambio, cuando sintió la prosperidad,
Muchas veces cayó en la idolatría, construyéndose dioses a su medida. Cambiaron el valor supremo por valores efímeros y pasajeros. Ahora pensemos si de verdad nos estamos vaciando de lo que nos obstaculiza la entrada del reino de Dios en nuestra vida, o seguimos los mismos criterios de los que están satisfechos. Conviene que tomemos en serio lo que dice San Pablo: den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y las avaricias, que es una forma de idolatría. Pidamos a nuestra Madre del Cielo que interceda por nosotros y nos ayude a ver con claridad por dónde tenemos que reforzar los muros de nuestra fe para ser verdaderamente bautizados y enviados. Hagamos nuestras, hermanos, las necesidades de todos los hombres y presentémoslas ante Dios. Después de cada petición decimos: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que los hijos de la Iglesia crezcan en número y en santidad. Oremos. Padre misericordioso, para que el Señor aumente la prudencia en los gobernantes. Oremos. Para que Dios ayude a los que no tienen hogar y dé pan a los hambrientos. Oremos. Para que el Señor proteja a nuestras familias. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor nos ayude durante este día a poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay dudas. Oremos. Unámonos a las necesidades de Liliana Sierra, Isaac Sierra y René Hernández. Oremos. Atiende, Señor, las súplicas que te hemos dirigido y dales pleno cumplimiento, por Jesucristo nuestro Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor. Mira, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu pueblo, para que se multipliquen los dispensadores de tus santos misterios y perseveren sin cesar en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el Creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial
de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuauhtlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Jesús, tu sento.
Oremos. Alimentados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que por este sacramento de caridad maduren las vocaciones que a manos llenas sembraste en el campo de la Iglesia, de tal modo que sean muchos los que elijan el camino de servicio en sus hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, les recuerdo, mañana, día 12, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano a las 7 de la noche. Vengan con su rosario, su velita y por si acaso su paraguas, porque nunca se suspende este rosario. Mañana los esperamos en la explanada del Bautisterio al Rosario del Amor Guadalupano. Inviten a sus amigos y familiares a las 7 de la noche. Que Dios los bendiga. Con esta bendición final, bendigo a todos ustedes, a los niños, a los recién nacidos, que hoy los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, también a los enfermos, los ancianos y sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, buen retorno a sus hogares.